Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de un gran ganador de las parachains de Polkadot y Kusama dentro del esquema de las parachains que se llama Sora. Sora es un proyecto que tiene tres ingredientes bastante notorios que lo van a hacer destacar y brillar con luz propia dentro de la blockchains de Polkadot, de todo el ecosistema de Polkadot usando la red de Kusama. Esas tres grandes categorías son DeFi, Exchange y Bridge. Va a servir como un puente entre diferentes networks. Tiene sus características de Exchange y está enfocada hacia el ecosistema DeFi. Entonces aquí vemos cómo Bora, voy a ponerlo en español para que todos lo puedan ver. Bora es tanto un nuevo sistema económico que descentraliza el concepto de un banco central como una red en el ecosistema de Polkadot. Se va a conectar a la cadena de retransmisión de Polkadot, o sea, es la blockchain de Polkadot, y con las parachains con herramientas integradas enfocadas en DeFi. De esta manera confirmamos que es el ganador número 24 de esta subasta. Recaudó un total de 9.666 Kusamas, más de $1.886.000. Y bueno, aquí está toda la información. Básicamente, la red de Sora se destaca por proporcionar herramientas para aplicaciones descentralizadas que utilizan activos digitales como intercambios de tokens atómicos, puentes o bridge, entre otras cadenas de bloques, y la creación de reglas programáticas que involucran activos digitales. Si miramos el token dentro de CoinGecko, ya está en $71. Ha subido 0.6% en el día de hoy. Pero aquí está lo interesante: cuando miramos las cifras, se ha comportado muy bien en la línea de tiempo. Miremos los 90 días. He estado subiendo periódicamente. Para los que invertimos en esta parachains, pues ya tenemos un excelente rendimiento. En muy corto tiempo, mire, esto fue el 7 de marzo, estaba en $44 y hoy actualmente está en 72, 71.38. Entonces ahí ya tenemos una gran valorización de la inversión en esa parachain. Entonces, cuando entramos ya en la página, aceptamos aquí las cookies. Básicamente el eslogan de ellos es: son muchas redes, un ecosistema o una economía, una sola economía. Aquí podemos ver todo el tokenomics, cómo van a distribuir el token nativo Sora, cómo va a ser toda la distribución. Hay tres tokens nativos dentro de la plataforma, ¿sí? SOR, que se utiliza para los fees, o sea, funciona como el gas. VAL, que básicamente es para compensar a los validadores de las transacciones de la blockchain, y PS Swap o P Swap, que es para el uso de los intercambios o swaps dentro de la plataforma, ¿no? El swap de Polka Swap. Entonces, ahí se utiliza el P Swap para pagar esos fees de esas transacciones que se hagan de tipo swap. Tiene una aplicación que se instala tanto para iOS como para Android. Yo la tengo aquí instalada ya en mi celular. Voy a mostrárselas. Es muy sencilla de instalar. Realmente es muy, muy intuitiva. Ustedes crean su billetera. De una vez yo todo lo autentico con la huella biométrica o el sistema biométrico. Y esta es la billetera. Tenemos a PolkaSwap, que es donde podemos hacer el swap entre diferentes criptoassets. Tenemos el Parliament, que ahí ya les voy a explicar en qué consiste. Podemos hacer staking. Y aquí se configura, pues, el tema de seguridad, la palabra, las claves de seguridad, la private key. Pueden cambiar el PIN, pueden usar la autenticación biométrica, el idioma, etcétera. Realmente es muy intuitiva y sencilla de usar. Estas son como las monedas más importantes, ya lo habíamos dicho: SOR para el tema
El token nativo de la plataforma Val para validadores y PSWAP, con lo que se pagan los fees dentro de la plataforma para hacer los swaps. Entonces, aquí podemos ser validadores, ¿sí? Nos explican cómo ser un validador, cómo usar las fuentes. Aquí podemos descargar la fuente y las noticias relacionadas con los principales cambios que ha tenido la plataforma y lo que viene. Está el Tokenomics, PolkaSwap, cómo ser un validador. Y aquí nos podemos conectar con nuestra... con nuestro correo electrónico. Podemos estar pendiente de todas las actualizaciones y los eventos. Podemos entrar aquí a la app usando nuestra billetera de Polkadot o Kusama, o también directamente con la aplicación, ¿no? Aquí podemos hacerlo sin ningún problema. Aquí nos conectamos con la lista de suscriptores para recibir todas las noticias importantes. Entonces, este es un proyecto bastante ganador. Como les decía aquí en parachains.info, que es una fuente que les he sugerido en el canal para que estén pendientes de estas parachains. Mucha gente se olvidó de las parachains por el precio de Polkadot y por lo que ha caído en el mercado, pero estos son proyectos muy sólidos, que vienen a resolver problemas del día a día de operación. Están generando interoperabilidad, están generando funcionalidad, vienen a resolver problemas técnicos, tecnológicos, y sobre todo de servir de puente o de bridge entre diferentes blockchains. Entonces, estos son proyectos que estoy seguro van a brillar con luz propia, a pesar de la situación en la que ya el mercado está empezando a recuperarse de a pocos, ¿sí? Como lo vemos aquí en CoinGecko, ya vemos que el Bitcoin ha mantenido más de dos semanas en tendencia alcista, un 8.7% en esta última semana. Entonces ya se están mostrando signos de recuperación de todo el ecosistema, y ahí es que seguir teniendo paciencia y aprovechar estas oportunidades, porque recuerden que el dinero en cualquier mercado financiero se hace es en las caídas, no en las subidas. Hay gente que está esperando a que todo suba para invertir, y ese es el peor momento, porque pues ya se alcanzan los máximos y es muy difícil sacar utilidades ahí. Los que no aprovecharon en esta caída, pues les va a tocar esperar la siguiente. Siempre el mercado da oportunidades, todos los días da oportunidades. Vemos cómo proyectos como Solana y Terra, miren estos dos proyectos cómo han subido vertiginosamente en muy corto tiempo. Para los que no estaban siguiendo de cerca, Solana llegó hasta su mínimo de $83. Y en este momento ya está en 126. Terra es de los más sólidos para mí, los proyectos más sólidos. Bajó a 82 más o menos, ya está en 105. ¿Sí? Entonces, recuerden que el dinero se hace en las caídas. En las caídas es donde uno debe informarse muy bien y saber a qué proyectos invertirle. Y cuando uno invierte y espera y es paciente y sabe hacerlo, sabe poner esa inversión en un staking o en un farming o en un sistema en que le produzca, así sea poco, pero le esté produciendo, como lo hemos visto aquí dentro del ecosistema de Terra, de Cosmos, de Polkadot, que podemos hacer staking o farming, y eso nos está cosechando, esa siembra nos produce una cosecha que puede tomar tiempo, pero bien vale la pena esperar. Entonces, nada, esto es lo que quería contarles en este video. Muy pendientes de Sora, es un proyectazo por donde ustedes lo miren. Los invito a que miren toda la parte técnica. Aquí está toda la Wikipedia, el blog. Documéntense muy bien, porque es un proyecto que tiene de todo, está muy bien pensado. La red de Kusama es para mí una de las más sólidas del ecosistema de Polkadot. Entonces, ahí hay mucha literatura para revisar. Tienen su propia stablecoin también, mírenla, XSTUSD. Entonces, viene con casi que todo lo que está funcionando en los diferentes ecosistemas. Entonces, va a ser una puesta en escena y una alternativa bastante interesante. El PolkaSwap, las pools. Ahí vemos toda la información de en dónde podemos hacer inversiones y tener muy buenos APYs.
y de una manera tranquila poder determinar cuáles son las mejores alternativas para armar nuestras pools y generar liquidez. Entonces les dejo la información para que la revisen a fondo. Recuerden que esto no es un consejo, recomendación o señal de inversión. La invitación es a que siempre hagan sus propios análisis, consulten la información y tomen sus decisiones, pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones. PolkaSwap también tiene su propio canal para que ustedes lo miren. Aquí ustedes pueden ver toda la interacción que se puede hacer dentro de ella, los pools, el sistema de bridge para pasar fondos de una blockchain a otra. Podemos loguearnos con la Polkadot JavaScript extension, o con Clever, o con la Mad Wallet o MetaMask, con la wallet de su preferencia. Simplemente se conectan y aquí ya pueden interactuar. También pueden estar pendientes de los rewards que hay por haber hecho staking. Recuerden que eso es una parte interesante de esto, que simplemente por hacer staking recibamos recompensas en tokens de otras plataformas que pertenecen al ecosistema, pues nos va a beneficiar a todos. Gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día.